número 18, punto. Mesa número 19, 0 puntos. Mesa número 20, 2 puntos. Mesa número 21, 2 puntos. Mesa número 23, 4 puntos. Mesa número 24, 4 puntos. Mesa número 25, 1 punto. Mesa número 26, 0 puntos. Mesa número 27, 2 puntos. Mesa número 28, 1 punto. Mesa número 29, 1 punto. Mesa número 30, 1 punto. Mesa número 31, 2 puntos. Mesa número 32, 2 puntos. Mesa número 33, 0 puntos. Mesa número 34, 0 puntos. Mesa número 35, 2 puntos. Mesa número 36, 1 punto. Mesa número 37, 0 puntos. Mesa número 39, 2 puntos. Y mesa número 40, 1 punto. Una reclamación, una vez más, una duda. Esta tercera prueba, que es la prueba de Madrid, se queda cerrada. Y estamos ya siguiendo la cuarta prueba, la puerta, pasamos a la cuarta prueba, la prueba del abogado. Insisto, una vez que se hayan las confusiones, que las pruebas que consideráis que tienen mayor concentración, lo que estamos pidiendo en este caso, la prueba, tenéis que marcar algo con 4 puntos, la segunda con 3, la tercera con 2 y la que menos tiene con 1 punto. Y bueno, terminamos, finalizamos esta sexta cuarta prueba. Mesa número 30, 4 puntos. Mesa número 31, 4 puntos. Mesa número 32, 4 puntos. Mesa número 33, 4 puntos.
tenemos resultados así. Copa número 1, 4 cruces. Copa número 2, 3 cruces. Copa número 3, 2 cruces. Y copa número 4, 1 cruce. Repito, copa número 4, 1, 4 cruces. Tenía para la partida de Berlín. La copa número 2, 3 cruces, 3,80. La copa número 3, 2 cruces, 3,60. Y la copa número 4, 1 cruce, 3,40. Mesa número 17, 0 puntos. Mesa número 18, 0 puntos. Mesa número 19, 1 punto. Mesa número 20, 0 puntos. Mesa número 21, 0 puntos. Mesa número 23, 0 puntos. Mesa número 24, 4 puntos. Mesa número 25, 0 puntos. Mesa número 26, 2 puntos. Mesa número 27, 2 puntos. Mesa número 28, 0 puntos. Mesa número 29, 1 punto. Mesa número 30, 1 punto. Mesa número 31, 2 puntos. Mesa número 32, 0 puntos. Mesa número 33, 0 puntos. Mesa número 34, 0 puntos. Mesa número 35, 1 punto. Mesa número 36, 0 puntos. Mesa número 37, 0 puntos. Mesa número 39, 2 puntos. Mesa número 40, 2 puntos. De 40 personas y bueno, pues no solo tenemos participación.
participantes de Valdepeñas, en otros lugares de la provincia, incluso también de Toledo. De Socuella hemos habido una alta participación. Creo que en vuestra localidad es la semana que viene cuando realizáis ese concurso de catadores. Y bueno, pues creo que es importante que en este marco, en previo a las fiestas de la Virginia y el vino, pues aunemos esfuerzos, entidades como la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino, las diferentes bodegas y empresas que han querido colaborar, el Ayuntamiento de Valdepeñas, el Museo del Vino, y también la Ruta del Vino de Valdepeñas, a la que también pertenece la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecerles a la Junta Directiva el trabajo que realizan por potenciar la cultura del vino tan importante en nuestra sociedad y en una localidad eminentemente vitivinícola como es Valdepeñas, y la verdad es que siempre están dispuestos a colaborar con el Ayuntamiento de Valdepeñas, puesto que compartimos muchos objetivos en común. A todos vosotros, gracias por haber participado. Os esperamos el año que viene y bueno, pues gracias por también de alguna manera haber puesto en valor nuestros vinos. Que paséis una feliz jornada y, como digo, enhorabuena a los ganadores. Que hemos tenido
por Rivera, vale, bueno, he ganado, pero está muy ligado. Cuando los jugadores de Madrid son tienen mucha experiencia y son los que voy a mover la mayoría que no tienen mucha experiencia. ¿Eres habitual de los concursos de catadores? Sí, voy a todos. ¿La semana que viene se voy a mucho? No, porque era en realidad en reserva y me han dicho que ya estaría quinto, sexto y no voy a poder. ¿Hay muchos concursos de catadores en la provincia? A día de hoy sí, va habiendo más. Está habiendo más. El año pasado hubo además hay una liga este año de catadores y parece que las bodegas y están ¿son concursos solo en fiestas o también a lo largo de todo el año esa liga? Yo creo que más bien son en las fiestas y más en esta fecha. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias.